Bueno, mi gente, muy buenas tardes. Ahora los traigo con esta otra caminata de aquí del centro de San Luis Potosí. En este momento, en esta ocasión, los traigo aquí por la calle San Ildefonso. Calle San Ildefonso. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Sí, a dónde nos conduce. Vemos una callecita que está muy angostita, está muy bonita, muy limpia, muy bien cuidada, como todo aquí en San Luis, todo el centro, que está muy bien conservado. Y sobre todo, pues, por la gente que conserva limpias sus calles. Casi no veo cestas para depositar la basura, pero la gente la mantiene limpia. Bien. Bueno, creo que mejor pasamos. Que no sabe para dónde darle, para dónde caminar. Y ven, vean. Ojalá y les gusten estos pequeños videos que estoy haciendo. Lo hago con, pues, para entretenerlos y sobre todo que conozcan San Luis Potosí. Miren, como que hay un club. Sí, un pequeñito club. No, no sé qué sea. ¿Qué otro día pasó? No te sé decir. Bueno, me preguntaron la hora, pero no sé decirle. No traigo reloj y pues ni modo de ponerle pausa al teléfono. Ok. Miren. Chequen qué bonita esquina. Vean. Observamos por donde quiera que lo veas, es muy bonita esta zona. Pues creo que, bueno, todo el centro es muy bonito. Me gustan sus callejuelas. Vemos, pues, que sus calles están muy angostitas, las de aquí del centro. Ya lo he platicado, pues, que por lo general los pueblos antiguos así son. Fueron construidos como que pensaron en aquella época, épocas, pues, que no iba a haber carros. A ver. ¿A dónde me llevó esta calle? Muy turístico. El camioncito del turístico. Bueno. Ok. Ya me ubiqué. Ya me ubiqué. Estoy aquí a un lado de mi hotel, que yo me hospedé aquí. ¿Qué les parece, ¿Qué les parece? A ver, vamos a pasar. Esta placita ya se los he mostrado también en otro video. Miren, en ese hotel es donde yo estoy. Y la verdad que bueno que ya di con él, porque pues no me acordaba para dónde era. No me acordaba para dónde era. Es más, ni me acordaba del nombre. Pero bueno, ya di con él. Ahora sí me voy a ubicar. Me voy a ubicar para en un ratito ya irme a descansar, tomar un baño. Me gusta, me gusta. Sí volvería a San Luis. Sí volvería a este bello lugar. A ver, miren, vamos a caminar para acá. Bueno, ya ven que aquí hay otro templo para variar, ¿verdad? Ok. Y me imagino que acá. Me imagino que aquí
¿Ya vieron las lámparas? ¿Ya vieron las lámparas cómo son? Muy bonitas las lámparas. Tiene su estilo propio. Y ahí viene la música otra vez. Ojalá y... Va, bueno, le bajó. Qué barbaridad. Ah, miren. ¿Qué les parece esta finca? Creí que era un templo, pero no. Cambiamos de cera con cuidado para ver de frente esta finca de acá. ¿Qué tal, qué tal, qué tal les parece? Bonita la arquitectura, ¿verdad? Bueno, pues los invito a que se dejen venir. Déjense venir aquí a San Luis Potosí. Veo que la gente entra ahí, yo no sé qué sea. No sé qué sea. ¿Qué dice? Nos metemos y descubrimos qué es. Vamos a ver qué es. Nada más hay que dar, hay que esperar. Miren también esa finca moderna. Vamos a ver qué es. Aquí tenemos un estacionamiento. Bueno, rápido, 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 cruzamos. Porque aquí la gente no te da paso. A ver, entramos. ¿Qué es? Oh, es estacionamiento. Ah, ok. Sí. Es estacionamiento. Bueno, ya vimos qué es. Yo pensé que era como un mini centro comercial. No, es estacionamiento. Sí. Muy bien. Vean sus calles. Les comentaba anteriormente, pues, que no hay cestos para la basura, botes para la basura. Mas, sin embargo, las calles están limpias. Esto quiere decir, pues, que la gente carga con su basura. Miren lo que acabo de descubrir. ¿Qué les parece? Ay, iba a pasar, pero pues... Ah, bueno, ok, pasemos. Miren, ¿qué les parece? A ver... Pues creo que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Y nos vamos ya. Creo que ya nos vamos a descansar un rato. Nos vamos a descansar un rato. Tiendas, tiendas y más tiendas. Es lo bonito. Es lo bonito. Ok. Yo nomás estoy caminando a lo loco.
descubriendo el centro histórico. Descubriendo el centro histórico. Aquí como que... ¡Wow! ¿Qué les parece? Pura música, puro reggaetón. Reggaetón, ton, ton. Puro reggaetón, así de que próximamente esperen también mi disco de reggaetón. Broma, broma. Zapatero a tus zapatos. Yo no sé cantar y mucho menos reggaetón. Bueno, yo pienso que para ese tipo de música cualquiera. Cualquiera. Si el Bad Bunny pegó, que no pegué yo. Y vaya que él no canta. Pero bueno, son los artistas de hoy. Los cantantes de hoy. Si así se les puede llamar. Bueno. Vengo caminando. Y como que estoy viendo una glorieta aquí enfrente. Y en esa glorietita cerramos el video. Este pequeño video. Este pequeñito video. Pues ¿saben qué? También aquí hay muchos lugares que están buscando empleados. Muchos, muchos lugares. Cuando venía de la central que manera aquí al centro, saben pues que me vine en autobús y un chavo que venía ahí, pues donde yo me senté, me preguntó que si yo era reportero, pues le dije que no era reportero, pero que pues estaba iniciando apenas con eso de los videos de YouTube. Y ya él me comentó pues de que él era de Ciudad de México, pero que ya tenía 3 años viviendo aquí en San Luis. Sí, mucha gente de la Ciudad de México está saliendo de la ciudad y se está viniendo ya a la provincia pues a buscar más oportunidades de trabajo. Sí, por ejemplo, él aquí tenía su empleo y estaba estudiando Derecho. Me comentaba que estaba estudiando Derecho. Cosa pues de que en la Ciudad de México pues no le daba el tiempo para eso y aquí lo tiene. Sí, entonces ya no estamos en la época de que pues tenías que emigrar a las grandes ciudades para poderte desarrollar. Ahora es cuestión de que tú te lo propongas, hagas lo que te guste y lo realices, sea en la parte que sea. Bueno, vean qué bonito lugar está aquí. Chequen. A ver, vámonos. No sé si ya se pueda cruzar, pues creo que ya. Ya se puede cruzar. A ver. Vemos esta muy bonita escultura. Es que les digo, yo que quiero hacer videos cortos, pequeños, pero pues no me deja esta ciudad. No me deja esta ciudad. ¿Qué les parece? Muy bonita. Y a ver, vámonos para acá. Vamos a caminar hacia acá. Ahorita aprovechando pues la poca luz que nos queda, ya está oscureciendo, ya está haciendo de noche, ya está bajando la temperatura de nuevo. Lo bueno es que ahora sí me vine prevenido, aprovechando pues de que ayer viernes, porque hoy es sábado,
Ayer viernes bajó la temperatura. Allí pues en Lagos y gran parte pues del país. Bueno, miren esta otra escultura, ¿qué les parece? ¿Sí? Del año 2000 dice aquí. ¿Será como una especie de reloj? Me imagino que sí. Me imagino, ¿eh? No me hagan caso. A ver. Híjole, híjole, híjole. Pasamos. Y aquí nos saluda don Miguel Hidalgo. Ay, ya venimos algo cansados de las caminatas. A ver. Miguel Hidalgo. Bueno, la fuente no está en funciones. Sí. Homenaje del pueblo potosino, licenciado Jesús Acosta Montaño. Ándale tú, Jesús Acosta, sé que en Montaño. Mártir de la democracia, defensor de la... ¿de la qué? Indigencia. Entonces no... como lo vi calvo, pues no, no es. Es este Salvador Nava. Y bueno, hay una disculpa. Lo vi peloncito, dije, pues ese es Miguel Hidalgo, ¿quién más? Pero pues ya viéndolo de cerca, muy trajeado, pues no, nada que ver. Nada que ver. Bueno, así es esto cuando estás conociendo, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues ya para allá, pues sigue un poquito más este bonito jardín céntrico. Y pues yo me regreso y termino este pequeñito video. Pues ya de pequeñito, pues ya no tanto. Ya no tanto. A ver, vámonos aquí por el centro. Vámonos por el centro. Está como que la hora ideal para hacer videos. Vean qué bonito. Cuando el sol ya se está ocultando. Sí. Como que la luz favorece. Sí. Y se ven los edificios muy bonitos. Bueno. Bien. Bueno, pues aquí en esta muy bonita escultura yo me despido. Ya sabes, inscríbete a mi canal. Ahí nos saluda la gente. Suscríbete a mi canal, dale like, recomiéndame y sobre todo te invito a que formes parte de esta mi nueva aventura. Muy bien, pues nos vemos en el próximo video. Chao, chao.